Bienvenidos a La Banda de Noche. ¿Cómo dice que le va? Yo soy Hilda Isa Salas y me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy, today. Cuando no me encuentren aquí en su bonito espacio de chisme, seguro me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Hoy es jueves de chicas y es plural. No soy sola. Me acompaña mi amiga. ¿Qué digo mi amiga? Mi hermana. ¿Qué digo mi hermana? Mire usted. Mi sangre. Liliana López desde Sinaloa, ¿cómo estás, mana chula? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, jueves de chicas. Hace mucho que no teníamos un jueves de chicas o algo así, ¿no? ¿O estoy mal? La semana pasada tuvimos jueves de chicas, ¿no? ¿No fue de pareja? No, porque es jueves y el jueves tiene que ser de chicas o de chiques. No hay de otra. Hace 2 semanas fue de pareja. Oye, pues aquí contenta, no puedo evitar quejarme del calor, no me adapto, no me adapto, me salen maldiciones. No puede uno estar encerrada, o sea, estoy encerrada en el aire acondicionado, ¿verdad? Pero es imposible que uno esté las 24 horas del día. Encerrada, no se puede. Hay que Te hacer voy a cambios. mandar el mismo meme que le mandé al señor Garza hoy. Quejándose el señor Garza. Es un perrito que está así y dice, yo creía que era team calor cuando me quejaba del frío. Y ya que hizo calor, me doy cuenta que no soy team calor ni team frío, soy team quejas. Yo soy quejas en este aspecto, pues aparte de la humedad, pero bueno, no están, no vinieron a escucharme a mí quejarme ahora sí que a ladrar mis miserias, porque no puedo soportar este clima. Aquí estamos No para estás otra soportando, cosa. amiga. No estás soportando, amiga. Así dicen. Oye, No estoy soportando, amigos. sí. Aquí estamos para entretenernos y para pasar un rato agradable y con mucho que hablar, con mucho chisme. Ay, pues mejor, mira, cuéntame qué está pasando con Yalitza Aparicio. Pues no se deja, no se deja. No. Mira, yo la admiro porque tiene una respuesta igual, la que tú no esperas, o la que no esperas, o la que no preguntas, la que a ella le da la gana y te deja calladita. Hay una página que saca las. Te deja callada muchas veces porque te fastidia y pues ya que le preguntas. Es lo mismo. Hay una página o hay varias páginas que sin sustento o demostrar por qué dicen que Hilda Isa Salas tiene una fortuna de 7 millones de dólares. Un ejemplo, ¿verdad? Ojalá, maná, No tengas boca de dicen. profeta. Claro, no dicen de dónde es. Esos 7 millones de dólares. Yo aquí he presentado varias listas de cuánto está la fortuna. Acuérdense que la mexicana que más tenía, pero son basadas en En medios de comunicación. especulaciones, Claro. en compró tal o la vimos en tal lugar y así, sí, en O lo que ha especulación. ganado por película o lo que ganó por publicidad. O sea, y aparte son páginas serias. O sea, conocidas, porque serios somos todos, ¿no? Pues bueno, ya sabes que Yalitza Aparicio estrenó canal aquí en YouTube, por aquí anda. Sí. Y Y le ayuda a su tiene, hermano, participa mucho. tiene más de 150 mil seguidores, son bastantes, qué bueno. Muy Y decentes. claro, aquí es plus está que ella pues, hace los videos y hay un día o a la semana que ella responde todo. Entonces estaba muy fuerte el rumor de que ella en tan poquito tiempo, digo, Roma la estrenaron ¿qué te gusta? En diciembre del 2018. Llegó a Netflix para 19. En el 19 ella estaba nominada a los Oscars. A los Oscars estaba nominada. Y que ya de ese tiempo a la fecha, ella ya había amasado una fortuna de 3 millones de dólares. A mí se me hizo mucho. Porque obviamente, ya lo ha dicho ella no ganó prácticamente nada por participar en Roma. Y como actriz no ha hecho mucho, pero sí que la hemos visto muy activa como imagen de algunas casas de moda, en algunos desfiles. Y en eso Portadas de sí que. revistas, algunos Sí. como embajadora de marcas, ¿no? Así es, y eso sí te genera dinero. Yo espero que esté cobrando bien. Porque la verdad, una sesión de fotos, aunque la usted lo vea muy bonito, son muchas horas de trabajo. Y no es el cansancio, el estrés y eso, es un trabajo, la verdad, un buen trabajo.
y que ya había amasado, pero también se me hizo mucho, o sea, dije yo, en tan poquito tiempo, o sea, en 3 años, aprox, 3 años y medio, va a tener 3 millones de dólares, no, se enojó, la sacaron de sus casillas a la morenaza, y ¿Qué dijo, dijo? quiero ver dónde está esa cuenta, díganme, porque yo no sé, pero con fuerza, por así decirlo, con fuerza, y Con aclaró, o varios. Ah, estás pensando en otra cosa. ovarios, mana, ovarios. Aclaró que la mayor parte del dinero que ella gana, y lo creo, está destinado a varias fundaciones, aunque no dijo a cuáles fundaciones. Pero la hemos visto, yo lo creo porque lo dice ella, ¿verdad? No tengo por qué dudarlo, no tengo motivo para dudarlo, pero sí no dijo a qué fundaciones está apoyando, aunque se supone. Ella ha mostrado La de los interés. niños pobres de mi casa, a esa fundación yo apoyo. Sí, claro. No, pues ella ha mostrado también mucho por. Ay, es que no sé ni cómo decirlo porque luego te lo achacan, ¿no? Por su Sus raza, rasgos por sus rasgos étnicos. étnicos, exactamente. A comunidades donde aún no llegan algunos servicios tan importantes. Yo sé que, no sé si con dinero, pero con imagen o presencia allá en su natal Oaxaca, si ha estado al pie del cañón, no sé si con dinero, les digo. Entonces, pues, ¿cómo ven con Yalitza Aparicio que por una parte hace bien en que piensen, digo, en aclarar y que diga que no tiene ese dinero, porque pues ella andará por el mundo, pero su familia está en Oaxaca y qué tal si algún vivo piensa que como ya es artista la señora y si gana dinero les vayan a hacer algo? Estamos en México. No es mala onda, pero pues es de cuidado y a veces es irresponsable esas listas que digo, yo también las he dado a conocer, pero bueno, son listas avaladas. Es hasta a veces irresponsable que se diga cuánto ganan, aunque he de reconocerlo, me encantan esos datos, pero pues yo no soy una persona de peligro, ¿no? Pero hay grupos o hay personas que sí se van sobre esas personalidades, ¿no? Que supuestamente o que aparentemente pues tienen un gran capital. Aparentemente bien lo dijiste porque ya ves que estaba muy molesta. ¿Sabes qué? Es que luego el cálculo lo hacen como raro, como dijiste, por lo que está publicado que ganan por película, dicen, ah, pues entonces por esto tanto y tanto. Pero algunas veces no es real. Por ejemplo, es que hay una forma de saber cuánto gana cada persona que tiene canal de YouTube. Y luego dan unos rangos bien extraños, luego dicen que ganas muchísimo más y es de, ¿por qué no está reflejado aquí en la cuenta de banco? Por ejemplo, yo creo que a ella también le pasa lo mismo. Y eso de las fundaciones, ay, a mí se me hace, a menos de que esté tratando de evadir impuestos o diversificar impuestos, digámoslo así, porque cuando no ganas tanto y no tienes tanto, fundaciones. También, sí, Ana, mira, primero la familia, ¿no? las fundaciones, sí, primero la familia cuando no estás establecida. Y también las fundaciones, pero estamos hablando de tipo Eva Longoria, Ricky Martin, Shakira, por ejemplo, que No, ya hasta son así. los nacionales, bueno, al menos en México, porque los que tú estás hablando son internacionales a gran escala que ganan muchísimo. Claro, sí. Pero, por ejemplo, los nacionales en México se hacen sus fundaciones para diversificar impuestos y no pagar tanto. Exactamente, desde la tienda en que tú vas y no quieres redondear los 30 centavos, dices tú, ay, son 30 No. centavos, pero al gran patrón, que es un conglomerado, le sirve para, pues digamos, no evadir, es justificar. Que sea menos. Que sea Pero, menos. ajá, pero hablando de estas figuras que te dije que sí, me dijiste, son internacionales, les ayudó, no sé si de los impuestos, pero para escalar y llegar a otros lugares. Para llegar a la ONU, para hacerse de un cierto nombre respetable y abrirse caminos. Decían que Ricky Martin, por ejemplo, Xavier el exmenudo, que está ahorita en CNN, cuando El hace mucho, rubiecito, él. el rubiecito él que sí estudió,
Hace mucho él había dicho que Ricky Martin tenía algo. Mientras que coincidían ya en eventos, ya siendo exmenudos, ellos se iban a mientras se iban a dormir, o alguno de sus compañeros, ya ves que hicieron el proyecto M, donde estaban Johnny, Javier y creo que era René, no me acuerdo. Se iban, Sí. sí, hicieron una novela con Karina, ellos. Ajá. Mientras ellos se iban a dormir, o uno de ellos se iba con la noviecita o con una chica, Ricky Martin se quedaba en el evento saludando y conociendo gente importante. Te ayudan a escalar. Entonces se decía que Ricky, que la tiraba Ricky Martin, decían en Puerto Rico, era que quería ser gobernador de Puerto Rico. O sea, él iba, soñaba en grande. Y finalmente, de alguna manera, por ejemplo, Eva Longoria, que está en todo, pero si produce, pero todo, díganme, fuera de Mujeres Desesperadas, un éxito como actriz exitoso. Un éxito exitoso. Éxito exitoso, perdón, un proyecto exitoso. Ay, Liliana, A mí me y pasa, bueno, tengo todo el día yo atorada, ¿eh? Así. Así me lo he pasado todo el día. una Pero disculpa. una disculpita diría Gil. Ah, un éxito de Eva Longoria, su campaña con L'Oréal, Los Tintes. ¿Pero qué la llevó a esa campaña? No su carrera, Como dices tú. Como actriz, no. Ahorita le está yendo bien con Flaming Hot, esta biopic del creador del condimento de Flaming Hot en los Cheetos, en Chetos. los Doritos y todo eso. Está muy padre. ¿En dónde está? ¿En qué plataforma está? En Disney. En Disney. Okay. Película aspiracional de nuestros hermanos latinos en Estados Unidos, sí se puede. Está muy padre. Sí, pero hasta Ya, ahora. Pero mira, pero dices como actriz y estoy tratando de darle y no encuentro. pero supo meterse, por ejemplo, ella le llamó a Alejandro Sanz hace como 15 años que quería ser la modelo, que quería participar en un proyecto con él. Y Alejandro Sanz dijo, ni tarda ni perezosa, ni perezoso, perdón, dijo, ay, la montó en el video de la canción de Hasta Cuándo, en el video. ¿Te acuerdas que iban en una bicicleta? Ya. O sea, ella se fue colando, colando, y ahorita si no está en la gala de Starline en Marbella, en Andalucía, está, es como Diego y Gael o Salma, que aunque no tengan proyecto, ella está Se hacen luciéndose presentes. en la alfombra roja de Cannes, da entrevistas y todo, y obviamente están promocionando algo personal. Entonces, es como esas personas, no lo critico, hacen bien, pero también para eso sirven las fundaciones. Shakira, sus pies descalzos, ojalá y que tenga gente que le esté dando juego, que le siga dando continuidad a los muchos programas, pero ya no se dice. Pero ¿a dónde no la llevaron? Hasta que la recibiera el mismo Gabriel García Márquez en la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Bueno, es que Gabriel García Márquez estaba enamorado de esas caderas que no mentían. ¿Sí? Ah, no sabía. Sí. Los comentarios que hacía. Bueno, no enamorado. Enamorado es una palabra muy, que abarca muchas cosas. Le llamaba la atención la señorita. Okay. Pues para eso sirven las fundaciones, y te digo, yo creo que Yalitza ya se ha tardado como actriz. Si en verdad quiere ser actriz, ya se ha tardado. La han traído Es que más lo como imagen. intentó, claro, pero es que yo sinceramente considero que Yalitza no va a hacer carrera en México. Ella tendría que haberse mudado a Los Ángeles a hacer carrera allá, si es que realmente quiere estar de actriz, porque aquí en México le van a dar los papeles solo como el que le dieron en Mujeres Asesinas, que además estuvo, sí. En Roma lograron lo que lograron con ella, con la dirección. Yo supongo que estuvo muy mal dirigida en Mujeres Asesinas, porque estuvo muy feo su trabajo, muy, muy feo. Amén de que toda la serie, todos los capítulos estaban del nabo, por decirlo bonito, el de ella estaba particularmente feo. Entonces, sinceramente,
el fenotipo de Yalitza Aparicio en México es muy discriminado, muy castigado, y los grandes papeles solamente se los dan a Maya Zapata o a dos, tres actrices que tienen así muy ubicadas, porque Maya ya le dan los papeles de señora más grande, ¿no? Ahora ya hay más jovencitas. Yalitza tiene que hacer carrera en donde su fenotipo llama la atención en Europa. Uy, en Europa les encanta. A mí me agrada muchísimo que alguien como ella tenga, como ella me refiero, con las características físicas que son más acorde al mexicano que una Angelique Boyer, que es preciosa, pero no es mexicana, es francesa. Una Irina Baeva, que los vuelve locos, pero no es mexicana, es rusa. Y así nos podemos seguir con la lista. Pero no, Sí, en México no. pero ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Acuérdate que debutó como directora en marzo en un festival de cortometrajes que se hizo en California. Pues sí, mana, pero dijiste ya se tardó. Tienes razón. Pero Tienes bueno, razón. mucha Teo suerte Garza, para ella. tenemos mucha suerte. De todo ¿Quién un poco, empieza? dice, saludos desde Culiacán, reseña de la casa de los famosos. Ahí voy, no me apresures, que estoy muy enojada hoy, muy enojada Ay, con la casa de los cálmate, Mari famosos. Carmen, cálmate. Esa casa de los famosos me tiene muy mal. Ay, Dios mío, Jorel, dice ya aquí esperándolos para iniciar a lavar. Saludos, Hilda Isa, Lili y producer. Nacho Rosas dice, buenas noches, Isa Lili y señor productor. Brenda Vargas, no me estés escribiendo ahorita, no te puedo contestar. Mejor ponte a ver la banda de noche, maná. ¿De qué se trata? Nacho Rosas dice, qué bonita blusa, Lili. Gracias, 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 Like y, muchas com gracias. like y compartido. Oigan, muchas gracias Nacho Rosas por el like y por compartirlo. Muchas gracias a todos los que lo comparten. Ayúdenos con eso porque cada vez manda menos alertas YouTube. Personas que están suscritas al canal les desactivaron la campana o no les llegan las notificaciones o están desuscritos mágicamente. Entonces, si ustedes pueden por ahí revisar si todavía su suscripción está activa, si la campana está seleccionada, todo eso se los vamos a agradecer. También a todos los que ven los comerciales, que nos comentan. Muchas, muchas gracias. Lupita Robles nos dice buenas noches, chicas, señor producer y familia La Bandera. Cerrando semana, pues casi, sí, pues sí, como quien dice, ¿verdad? El viernes como si nada. Dice, queriendo más. No te preocupes, lavando de noche, lavandero. Pues ahí, Lupita, para nosotros sí cerramos semana. Y pues para los demás, ya Sobres, casi, casi, sobres, como sea, se les va el viernes, ya con la ilusión de que ya está el fin de semana. cerramos semana porque ya mañana no hay la noche. No, la semana literal. ¿Lo oíste? Te está regañando. No, No. le estoy diciendo, ¿cómo le voy a estar regañando? Pues porque es tu O deporte sea, favorito. no entendí precisamente, o sea, escuché que estaba hablando contigo, pero no entendí qué dijo. ¿Qué dijo usted, señor Contigo, productor? mana, el asunto era contigo. Yo pensé que estaba hablando contigo, pero ¿qué pasó? Que no es cerrando la semana porque no se ha acabado la semana, Liliana. Ah, Cerrando la bueno. semana de lavando de noche, eso es a lo que se refería Lupita. Sí, yo también dije lo mismo, pero para los demás, dije yo, pues todavía les queda el viernes como sea, porque está en la ilusión de que es el fin de semana. Oye, no leí el otro. Pichipollo, saludos. Chicas y señor Garza, deje mi like y las escucho más tarde. Muchas gracias, Pichipollo. Y Yasmín Rivero también nos dice, hola chicas y señor productor, bonita noche, igualmente Yasmín, o Yasmín. Saludos, Yasmín. Francisco Franco dice, las extrañaba. Ah, no siempre las puedo ver en vivo, pero veo sus repeticiones. Muchas Muchas gracias. gracias. Bechotates. Tratamos de responder siempre. Sí que sí, mana, fíjate que te cuento, te voy a contar el coraje porque mira, lo traigo aquí.
Atravesado estoy que quiero que alguien le dé sopapos a Bárbara Torres. Ay, qué señora. Así como les he descrito que se pone loca en la vida real y que ella dice que es debido a la menopausia, no, porque ese, los numeritos que me tocaron ver de la señora, me tocaron verlos hace más de 10 años. Entonces, hace 10 años no creo que tuviera menopausia ni estuviera pasando por nada de eso. Entonces, dice que se pone loca y que no puede controlar las cosas. Hizo un fart de tal tamaño hoy, mega fart. Y luego, para terminar diciendo, ay, discúlpeme, es que no lo puedo controlar. No, 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 no. Contexto, ahí les voy. Resulta ser que el apio estaba en la cocina y estaba platicando. Y obviamente tiene ya como 3, 4 días. Es que luego toma foto la Lila y dijo, bueno, estaban en la cocina y el apio estaba quejando que no le gustan las formas de Sergio, que hay cosas que sí puede decir, pero que pues que le ponga dulcecito encima para que la gente no se sienta. Entonces, estaba hablando de estas cosas con los de la habitación cielo y Bárbara lo escuchó y fue y le chismeó a Sergio. Es que no puede ser porque este señor va y trae, queda bien con ellos y queda bien acá. No puede ser porque no se pone de acuerdo, porque no se decide, porque no toma un lado, porque tiene que estar hablando con ellos, porque vaya, habla con los de la habitación cielo. Histérica. Y Sergio. Pero es que yo, que por eso te nominaron, Sergio, por eso terminaste nominado. Dice, no, no creo que él haya sido el que fue y les dijo que me dieran puntos. Yo ya sabía que me iban a nominar, o sea, eso ni al caso. Yo ya sabía que iba a salir nominado y ya me lo esperaba y no hay problema, dice. Además, yo creo que el apio, pues el apio está bien, ¿cuál problema? Y la otra, pero es que no tiene por qué estar hablando con los del cielo. Y al día siguiente, ya no sé, comienza, es que no puedo estar así, no puedo estar así, le dice la Wendy, pues ve y dile, le dice, sácalo, si realmente te sientes tan traumada, pues ve y dile, ¿no? Ya, yo casi, casi escuché el pensamiento de la Wendy, sí, ya ve y dile y deja de estarme fregando la existencia, vieja histérica. Entonces, de repente se encuentra el apio en la sala y le dice, hablemos. Y comienzan a hablar y le dice, es que cómo puede ser que estés hablando con los del cielo y los del infierno y a los dos les estés prometiendo cosas. Y le dice, a ver, no, 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 no. Detente. ¿Qué escuchaste? No, pues tal cosa. Comienzan a platicarlo y decir, y le dice el apio, es que además tú no tuviste por qué se lo decía a Sergio. Dice, Sergio y yo tenemos una amistad de años, nos conocemos de afuera, hemos convivido. Él, yo lo conozco y sé cómo es, sé que es buena persona y es buena persona conmigo. Yo creo que es el único que lo piensa. Bueno, y somos amigos y así nos llevamos, y tú no tuviste por qué írselo a decir. ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Es que yo lo estaba defendiendo. No, ¿para qué? Bueno, total, terminaron como niños chiquitos así de, él me pegó, ella me jaloneó, él me picó el ojo, ella me pateó, delante de Sergio Mayer. Por Dios, se metieron a la habitación infierno a platicar. No descansó la vieja loca hasta quiso llorar al apio. Que no ha de ser muy difícil. No, se Y me hace la barrita. entonces, una calabacita es un apio, mana. Es un apito. Es más fácil la calabacita, lo rascas y ya le sale agua. Total, es verdura ese señor. Y le dice el apio, es que así es mi forma de ser. O sea, yo te he dicho, y se lo repite porque también se lo dijo en la sala, le dice, yo te he dicho que hay días que me es muy difícil convivir contigo, Bárbara. Hay días que nomás no te topo y hay otros que no tengo problema. Si te das cuenta, hay días que te saco la vuelta completamente todo el día, porque esos días yo no puedo convivir contigo porque me eres muy difícil. Y la otra, ah, sí, yo también, yo también, yo también, yo también. Ay, hija de su madre, parece el travieso Arce, así como que se ciclan y se enclochan. Ay, no, qué horror.
Entonces terminaron hablando. Mira, Sergio, es que él dijo. Sergio, es que ella me está diciendo esto. Es que Sergio, es que él no entiende. Sergio, por favor, dile a ella que esto y lo otro. Así, él el mediador, él en rey tirado así, postrado en la cama, decidiendo la vida y el futuro de los dos. El día que Bárbara salga de la casa de los famosos y se dé cuenta de todo lo mal que habla de ella, Sergio Mayer, todo lo que le molesta de ella y cómo se refiere a su participación en la casa de los famosos y que la van a usar como carne de cañón llegado el momento, se van a armar los trancazos porque dice, es que yo confío, confía en él. Dios mío de mi vida, mejor que confíe en una piedra, porque pues ese señor da lo mismo, da lo mismo. Es siniestro, terrible ser humano, pero ella confía. Entonces, total que terminó haciendo llorar al Apio y el Apio diciéndole a Sergio, Sergio, es que te acuerdas que yo te dije que yo fui bulleado y que de niño yo buscaba ser aceptado por todo mundo y eso es mi personalidad, le dice. Entonces yo no me voy a ir a pelear con los del cielo porque a Bárbara no le gusta que hable con los del cielo. Dice, es que no deberías de hablar con ellos, no deberías de hablar con ellos. Dice, pero ¿por qué? Porque me lo dices tú. Es que no tienes que hablar con ellos porque este es un juego y esto es así y la gente hipócrita. Dice, güey. Yo hablé con Sergio una vez acerca de cómo no puedo con esa parte de tu personalidad y me dijo, no la trates de cambiar, trata de aceptarla, porque si ella es así, así es su forma de ser, está en ti aprender a aceptarla. Y el otro, ah, pues sí. Y el otro, Y Sergio le dice, sí, Bárbara, igual, si él es así, tú debes de aprender a aceptarlo como es, no querer cambiarlo. Pero es que no tiene que ir a hablar con los del cielo. Le dice, aprende a aceptarlo como es. Y le dice Sergio, ¿sabes qué? Ahora te entiendo más de dónde viene el que hables con ellos. Y la Bárbara seguía, es que te tiene que valer, mother, si te quieren o no te quieren. Te tiene que valer, no te tiene que importar. Y el otro, y todos mis años de terapia, ¿qué, no? Y entonces, se le va, ya estaba llorando. Y le dice Sergio, ¿me permites abrazarte? El Apio le dice, sí. ¿Qué crees que hace Bárbara? ¿Qué hace Bárbara? Se lanza a interceptar el abrazo para abrazar ella primero al Apio. Ay, no es cierto. Ya, no llores. Ya. Y perdóname. Ay, sí, ya, perdóname. Y no los dejó que se abrazaran. Bien, porque estaba ahí en medio. Ay, qué señora, por favor, que ya la nominen y la saquen. Está de locos, pero de asilo. Digo, de psiquiátrico. Mal, 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 mal. Si esa es su estrategia, porque dice, es que así le voy a gustar a la gente, siendo yo natural, siendo yo. Ay, no creo. Pero bueno, eso es lo que traigo atravesado ahorita y estoy muy divertida con la prueba que les están haciendo. Es conectados, desconectados, ¿no? Desconectados. Que es que les ponen tres pantallas, una en el vestidor, una en el patio y una en esta como tapanco, como segundo pisito que tienen ahí arriba de la cocina. Y donde estén salen corriendo a presionar un botón cuando les marca una alerta. Y en la pantalla salen los nombres de quienes tienen que estar ahí, ¿no? Presionando los botones. Y les da peculiar agrado a los de la producción llamarlos a que presionen los botones cuando se están bañando, cuando entraron a hacer del baño, cuando están dormidos, cuando están, el que esté más lejos y más en la baba, ese es al que llaman. Y obviamente lo hace muy divertido porque salen corriendo. Unos levantándose los chones, cayéndose, a mí sí, esa prueba sí me gusta. Pero hasta aquí mi reporte de la Casa de los Famosos, ya me desahogué. Gracias, mi terapia de grupo, ya estoy bien. Ay, Isa, ay, Isa, pareces nueva. Obviamente que si nosotros que estamos fuera y hasta el público sabe lo que es Sergio Andrade, iba a decir, perdón, Sergio Mayer, ¿tú crees que Bárbara sabe que no va a saber quién es Sergio Mayer? ¿Que no ha escuchado por los pasillos? ¿Que no ha visto? ¿Sabe
todos saben que de quien menos deben de confiar, porque es al que más conocen, es de Sergio Mayer. Todo es estrategia, todo es estrategia. Pero a mí me encanta que me lo relates y me encanta que lo sufras y lo vivas. No, mana, es que acuérdate que la producción hace equipos. Hay algunos habitantes que entran a jugar junto con la producción y hay otros que entran sin saber absolutamente nada. Yo creo que Ajá. Bárbara es de las que no les dicen nada y Sergio sí es de los que juega con la producción, Aunque si en a el ti equipo tú de en, la producción. si a ti la hubieras entrado al programa y la producción no hace juego contigo, tú no ibas a saber o no sabes todo lo que se dice de Sergio Mayer atrás, todo lo que Yo ha hecho, sí, yo sí, pero el ego de y Bárbara, Bárbara, no, y mana, Bárbara no. como de la El cueva, ego anda de en los Bárbara, pasillos. no. El ego de Bárbara Torres es tan inmenso que no le permite conocer de nadie más que de sí misma. A ella lo demás no le importa. De sí misma. Mana, no la consideres tan inteligente. No se trata de inteligencia. O sea, tú tienes un trabajo de hace muchos años, estás en un ambiente, tú escuchas y ves en esos pasillos de todo. Se sabe quién es la más divertida, la más generosa, el más odioso, el más traicionero de todo. Algo en tantos años que tiene la familia Peluche, porque es lo único que yo recuerdo, una disculpa de Bárbara, ha de haber escuchado de Sergio Mayer, porque Sergio Mayer no es Nacho Casano, por ejemplo, que había participado, pero la mayoría no lo conocían. Creo yo. Yo no la creo tan Creo. astuta. Es Yo que más no es bien la creo astucia. manipulable. Claro, lo que pasa es que le venden la idea de que este es un personaje. Yo realmente no te dije el otro día que todos están en... Es que yo soy buena persona. No Hasta pasa yo. día que no pasa día que no se digan a sí mismos, es que yo soy bien buena persona. Ay, me da una risa. Hijos de su madre. Por eso te digo. Es que lo que tú has visto, lo que te han contado de mí, es un personaje. Yo soy bien buen pedo. Peló los ojos del señor Garza. No me convenzo de que sea tan Pues tú, inocente. no es inocente, es egocéntrica. Eso es lo que es. Inocente no. Egocéntrica. Solo ella. No, no, no importa. Señor Garza, antes de que me siga diciendo de cosas la Liliana, ¿me puede por favor poner mensajes? No, ¿qué? Siempre sale una rebanada aquí. Dice Samantha, hola chicas, buenas noches y señor productor. Isa, ya no te enojes. ¿Y la casa, qué? Y la casa tranquila, no te estreses. No, y lo peor del caso es que sí se lo vive. Si no lo saca aquí, le va a dar bocio a la vieja. No, ya tengo mi grupo de ayuda. Ah, aquí. Además, sí. Diana Saavedra dice, hola, hola, se nos hizo jueves desde chicas. Hola, Isa, supongo que debería decir ahí. Lili, don productor y todos los lavanderos. Tun, 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 tun. Sobres, 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 sobres. Gina Ortiz nos dice, ahorita que estoy de incapacidad, ay, 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 dice, ahora sí las veo, me estoy actualizando en el chisme. Listo mi like. Ay, muchas gracias, Gina. Pues como siempre les decimos, muchas gracias por sus likes, por compartirlo y pues por reproducirlo las veces que quieran. Muchas gracias, de verdad. Ay, esperemos que estés bien, Gina, Sí. por lo que mencionas de tu incapacidad. Ana dice, hola. Hola. Y Api Ana ya me también. cae mal. Ah, sí, no, tú vas. Api ya me cae mal, neta. Si algunos famosos se veían medio agradables con este reality, son insoportables. Ajá. A muchos les juega para mal estos realities porque les saca así lo feo. Así es. Y Samantha también nos dice, Isa, tranquila, cuenta hasta 10. No, ni a 100, Samantha. Lo trae aquí atorada. No, es que no toleras a Bárbara. No, es que la gente como ella me desespera mucho. Ah, okay.
No, nada más ella, todos los que son así. Okay. Y Diana dice, ahora resulta que Api y Sergio en BFFs mode, en Best Friends Forever. Sí, no, nada más. Ay, sí, amigui. ¿Cómo? Ya no digo nada. Georgina Ortiz nos dice, yo ya estoy en YouTube. Ah, muchas gracias, Georgina. Gracias, Gina. Oscar Cerón Cabrera, Isa, para que no hagas coraje, no lo veas. Pues sí, ¿verdad? No, Esa sería la no les opción. des ideas, Oscar. Nadie se los va a relatar más sabroso, de lo que de aquí. ¿Qué no lo escuchaste cómo imita a Bárbara? Nadie tiene la capacidad de Isa para relatar. No, les digo, Gracias, aparte amiga. ni el hígado para soportarlos viendo. Yasmín Riveros dice, Isa, no sufras, no vale la pena. ¿Ves, mana? ¿Ves lo que provocas? Se lo vive. Adi nos dice, la única natural es Wendy, y te diré, y que realmente le vale si gana o no, no. Ella entró para. Yo no creo que a nadie le valga así, Bueno, si gana o no. Yo creo que todos van por el premio. Pero obvio, ya al entrar es un premio, es un trabajo. Es un trabajo Y mucha para, exposición. pues si estabas desempleado, te Y agradece. te pueden salir algunos programitas, son guerreros, a los hombres, atléticos. Ahí te salen otras cosas. Mónica Pichardo dice, a mí verlas, pero como Liliana, cuando hablan de esa casa, miro otro lado. Mana, ¿cómo? O sea, que estoy ignorando. Pues Samantha sí. dice, Isa, ahora sí tienes razón. Lili es un. Ahora sí tiene razón, Lili. Es un juego y todos lo saben. Están jugando, sí. Y pero si ha habido gente inocente, como dice Isa, lo dice bien. O sea, sabe por qué lo dice. Pero yo lo que digo es que Bárbara tiene muchos años en esto, visitando los pasillos de Televisa. Si nosotros. Sabemos lo que sí, si con Ginny Hoffman, que si se metió acá, que si logró entrar y ser director de cultura en alguna administración de la Ciudad de México. Sabemos que es capaz de todo. ¿Por qué vas a confiar en él? Sí, saben muchas cosas, pero a ver. Ni que fuera tan seductor el señor. A lo que voy. Sí sabemos cómo funcionan los realities. Bueno, sí sé. En este caso sí sé cómo funcionan porque, o sea, no me gustaría que se desvirtuara el numerito. Sí sé cómo funcionan. Por supuesto que sé cómo funcionan los realities. Yo no creo en que Bárbara realmente opere al 100% en todas sus capacidades emocionales estando allí dentro. ¿Por qué? Porque todos los que han entrado cuentan, y lo estoy hablando muy en serio, todos los que ya han salido de un proyecto así, hablan de cómo se distorsionan las emociones y se potencializa todo lo que ahí sucede, porque es un microuniverso. El mundo para ellos es solamente ese espacio y solamente esas personas. Los que no juegan con la producción, porque los que juegan con la producción tienen información del exterior, tienen oportunidad a otras cosas. Entonces es distinto el juego. Sí, en las experiencias que yo he tenido, cuando me ha tocado estar de cerca con Bárbara Torres, es una persona sumamente centrada en sí misma. No le interesa nada alrededor. Y sinceramente creo que no ve más allá de su perímetro. No la creo tan sagaz como tú le das el beneficio de la duda. Sí es un juego, sí es un show, pero si no nos apasionamos en esta vida, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y si lo estoy viendo, sí me divierte, sí me entretiene. Por supuesto, sé que si la producción tiene su lista ya de quién va a salir o sus acuerdos de quién va a salir, así va a suceder. Por más que a mí me caiga mal la señora esta, por más que a mí me retuerce el hígado los seres humanos que actúan como ella, ¿tú crees que a la producción de La Casa de los Famosos, si le está generando dinero, va a cambiar de opinión? Claro que no. Ese es un negocio. Mucha gente pierde de vista que la televisión es un negocio. Un negocio, que están para ganar dinero.
cada día tienen más anunciantes, han de estar felices. Entonces van a seguir haciendo lo que les está dando resultado, el resultado que tenían años que no les daba un reality show, porque se habían negado a regresar al formato de Big Brother, que porque muestra lo más bajo del ser humano, sí, sí lo muestra, y es el morbo, y la gente está ahí viéndolo. Yo también lo estoy viendo, me gusta el chisme, soy una vieja morbosa, y obviamente me voy a apasionar de ciertas cosas para venir a contárselo, sino que les cuento, ay, Paul cocinó bien rico, sí les gustó el No. pollo con papas que les hizo. Ay, fíjense que en la prueba, pues entraron todas las canastas, hicieron los puntos y sí les van a dar el presupuesto. No, les aseguro que les apasiona más o les causa más atención el que yo me ponga loca también contando de la vieja esta. Entonces, esa es la verdadera razón para que no crean que me va a dar algo. No, nomás me gusta ver el reality show. Soy una vieja morbosa, una vieja chismosa. Eso soy. Gracias. No está sola. Gracias, mana. Bueno, Estaba yo allí, bien pero no está preocupada. sola. Estaba yo bien preocupada, mana, que me hubieran abandonado a mi suerte. No. Medio México está, aunque no lo crean, está ahí pendiente. Sí, ahí andamos. Oye, mana, en la que, por lo que nos vas a contar, en la que no hemos estado pendientes, al parecer, es en la Pau. ¿Qué pasa con Paulina Rubio? Fíjate que Paulina Rubio, mientras aquí la ninguneamos, o no le damos el valor que tiene, o no se ha dado mucho a notar, porque pues ya ves que vino a México, dio una serie de entrevistas, estuvo promocionando su disco. En España vuelve a brillar, ahora sí que, pero por sus propios bríos. Aunque ya no está del brazo de ningún Colate ni de ningún Ricardo Bofill, ahora solita. Fíjate que es una de las artistas más esperadas para la parada gay que se va a llevar a cabo del 2 al fin de semana, pues ya, este fin de semana, en Barcelona, y va a estar en Madrid también, y hay concierto allá, se les paga, contratan el concierto, y hay varias estrellas, pero pues para nosotros la única mexicana y la más conocida y todos es Paulina Rubio. Incluso en Madrid la van a premiar. Le van a dar un reconocimiento que aquí nunca se le ha dado por ser una de los más de las más entusiastas y ahora sí que luchonas y que ha apoyado a la comunidad LGTBTTTTTT. Están muy entusiasmados los madrileños. Obviamente ella ahorita ya está en España, está dando algunas entrevistas. Ahorita está en plan relax. Ya no le preguntan de Nicolás, ni sus hijos, bueno, hasta lo que yo he visto le han preguntado desde su música hasta sus rituales y obviamente, como saben, para qué es su más reciente visita en España de la comunidad y porque apoya y todo. Entonces, ¿cómo la ven? La Pau vuelve a brillar en España. La comunidad también en España es enorme. De hecho, fue de los primeros países que se abrió al matrimonio de manera legal entre dos personas del mismo sexo. Y también es un desfile súper reconocido. Entonces, no sé si aquí no se le ha dado el reconocimiento o en su tiempo se le invitó y no quiso venir o no pudo venir. Pero sí, Paulina Rubio está muy relacionada a la comunidad. Siempre ha apoyado y es de las más imitadas, de las más seguidas. Sí, pues mira, al menos allá sí la van a reconocer. Aquí en México no. No, Ahorita va a brincar aquí estamos Henry. pendientes de otras cosas, fíjate. Sí, pero estaría bien que también le hicieran homenajes a su tierra, hija. ¿Sabes qué pasa? Que tiene rato que no tiene un éxito así fuerte, contundente, como los que tenía en antaño. No, hace mucho que no. Ha lanzado uno que otro disco, una colaboración. Entonces, incluso, no sé si tenga disquera, ¿eh? Y lo que haya estado lanzando ha sido por cuenta propia en Independiente. de manera independiente. Pero no, no sé. Yo después de Universal, o sea, no sé si renovó contrato, porque pues a ver que ella el contrato lo empezó en el 99 o en el 2000 y lo ha renovado algunas veces, ¿no? Entre más vendía, más subía la cotización, pero ya hace mucho que no, que se le venció y no supe si se renovó.
fíjate, no como, déjame anotarlo Talía. En mi lista de voy a averiguar. Talía tiene a Sony en su a sus pies casi. Pues porque su marido es ex presidente de la compañía. Y al parecer las negociaciones las hizo antes de dejar la compañía. No, y creo que también sigue muy, muy unido. Como consejero, ¿no? Sí, consejero. Sí, pues ahí está. Ahí está. Para que vean la Pau en Madrid. La Pau en Madrid, así es. Sí, señor Garza. Oscar Cerón dice, le dedican mucho tiempo a esa casa, mejor no chismes. ¡Oh! Y si salen un montón de chismes. Ya, sangra tu corazón, Isa, sangra tu corazón. Yasmín Rivero dice, qué elegante lo dices, Lili. Ay, ya, qué de todo, Yasmín, qué de todo, dije, elegante. ¿De Sergio Mayer? ¿Las descripciones que digas, Sergio Mayer? Probablemente. Alejandro Ortiz dice, buenas noches, Isa, Lili y producer. Ja, ja, ja. Isa en shock y Lili relajada. No le gusta ese tipo de programas. No. Pero siempre me ha tratado así, yo así. ¡Es que dijo! Y Lili, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a mí me... la revista donde yo trabajaba pues era popular y te vendía muchas portadas. Así como dice Isa, te vendían muchas portadas porque todos los días hay información y todo. Entonces, además era gráfica, entonces las fotos nos servían mucho. Y cuando te tocaba monitorear un Big Brother, era yo no tengo ese tipo de, o sea, tenías tu sistema de cable. No, mi sistema de cable lo van a, te lo ponemos por unos meses. No, o sea, era una muerte, te lo ponían en la oficina y te lo ponían en tu casa y pues ahí te amarrabas, ¿no? Y sí es divertido. Sí, es divertido y sé que mucha gente, hace mucho que Televisa no tenía un rating así. Un éxito. Uh-huh. Sí, o sea, sí es divertido, es mucho la gente a la que está pegada. Bien. Nada más que yo, pues no tengo tiempo, estoy aspirando a... Te da flojera, acéptalo, no, te da flojera. Estoy haciendo, dando mis puntos y todo, pues para obtener la residencia en España. ¿No sabes que me llevo viendo series españolas y películas españolas? Lo mío sí es ociosidad. Ya sea en España o en Puerto Rico, tú estás apostando en esos dos. Estás invirtiendo en esos dos bancos. Sí, no, me encanta mucho lo que viene de España y de Puerto Rico. Sí, es cierto. Es verdad, Isa lo sabe. Norma M. dice, buenas noches y gusto en saludarlos. Listo mi like. Muchas gracias, Norma. Y Ana nos dice, Isa, te deberías ir de panelista como René Franco, como René Franco, reemplaza a Chanique. Ay, ah, pues estaría bueno. El Big Brother de René Franco me lo chuté de principio a fin y todos los horarios. Pero estuvo divertido. ¿Qué te digo? Sí. Estuvo divertido. Justin Chávez dice, buenas noches, Isa, Lili y producer. Excelente jueves de chiques. ¡Bechototes! Y Justin Chávez también nos dice, yo siento que si Bárbara Torres sabía que estaba pasando por lo de la menopausia, mejor no hubiera entrado a la casa de los famosos, pero que... Porque con esto parece que tiene verdadera variaciones emocionales. Emocionales. Sí, pero mira, ya se lo dijo a Lapio, ya le dijo que era una estrategia. Sí, claro, pero independientemente, aunque no tuviera la menopausia, yo creo que ha de ser muy pesado. O tienes que ser muy conchudo, muy astuto, o de plano muy inocente. Porque la verdad no es ser fácil. Estás conviviendo con tantas personas que no conoces, que algunas fueron tus compañeras, de que te toque un amigo. Y ni a ese amigo... tienes que confiar, y no para que te vayas a enemistar, es simplemente entender muy inteligente, a ver, este es un juego, pues si yo quiero esos 400,000 pesos, mi amigo también, entonces debe ser muy, muy difícil, pero sí, yo creo que la señora más bien está jugando. En ese sentido, sí. Sí que sí. Y Ana dice, ¿ahora en qué mar se hizo Popis la Pau?
No, pues en el mar Cantábrico. No, a ver con qué nos sale, ¿eh? Porque siempre va muy bien y mete la pata, comete una imprudencia. Entonces, espera, a ver con qué nos sale. Hay gente imprudente, sí. Y Mónica dice, Isa, te amamos y cada quien ve lo que quiere. Gracias, mana. Y sí, es muy entretenido escuchar tus reseñas. Gracias, mana. Les Bendiciones y linda digo, noche. yo por eso ni me estreso en ver si aquí me lo va a contar bonito y lo estoy viviendo. Fíjate, y otra cosa que te voy a contar es una separación que no nos esperábamos, porque ya ves que siempre Ernesto D'Alessio y Charito, ahora ya no va a ser D'Alessio, todo era maravilloso, hicieron una familia, tres hijos biológicos, uno de amor para Ernesto, porque considera a Jorge el hijo mayor de su esposa, su hijo. Hoy anunciaron que se separan después de 16 años de matrimonio. Qué rápido se fue eso. Después de que eran así todos sexys entre ellos y todo. Pues no, no. Que fíjate, yo les agradezco infinitamente que ellos nos mandaron un comunicado diciendo, desde el amor nos separamos. Porque hay mucho amor entre nosotros, es que nos dejamos. No. Ellos sí escriben que fue un proceso difícil, que fue una decisión mutua, que esperan mucha sabiduría del proceso y que también esperan empatía de la gente, de los medios de comunicación. Básicamente, ¿verdad? Porque No lo vienen a joderlo a uno como si uno tuviera la culpa de todo, ¿verdad? sí, pero al menos yo agradezco que sea de esa manera, que dicen, oye, dame chance, entiéndeme que estoy pasando por este proceso que es difícil, que me está costando mucho, que tengo cuatro hijos, que nos van a seguir viendo juntos, que tenemos familia en común, amigos en común y actividades. Entonces, vamos a seguir viéndonos juntos, pero ya no estamos juntos. Es difícil, nos costó mucho trabajo tomar la decisión. Casi, casi tira paro, decía el comunicado de prensa, a diferencia de los otros que te digo. Es que es del amor, amando, no nos separamos y vamos a pedir respeto para nuestra relación, para nuestras decisiones, porque ustedes no entienden. O sea, Yo nunca me siento menos. entendemos nosotros. Ajá, nosotros somos los que no entendemos, somos una bola de babosos. Bueno, es que a veces sí nos pasamos. Yo no, mana, habla por ti. Bueno, yo estoy en el grupo que sí nos hemos pasado porque sí se separan, sí te avisan, pero estamos indagando, 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 indagando. Pero bueno, eso puede ser con las parejas que han jugado con los medios de comunicación o que se han aprovechado los medios de comunicación o que han Claro. mencionado todo. Llámese el de la Tracalosa y su Kimberly. Va, bueno. Bueno, Niurka y Juan Vidal, o sea, porque así ha durado lo que ha durado, le sacaron jugo y lo ventilaron. Ahí sí. Claro. Esos que abren la puerta y después cuando ya estás adentro te sacan empujones y dices, pero si tú me invitaste, ¿de qué me estás hablando? Sí. Pues lo que hablábamos el otro día de Sandra Echeverría, ella todo publica de su amor por Leonardo de Lozane, va y lo cuenta. Es como si. ¿Qué tapada de boca me dieron, eh? ¿Por qué? Pues porque ya ven que yo les dije que de mi maldita mente sucia pensé que fue Leonardo Lozán se había quejado con Carla Souza Sousa. de que había cachado a su mujer poniéndole el cuerno y que ella él no lo podía tolerar a pesar de que él le ponía el cuerno. Pues al parecer no. Pero fue mi mente cochambrosa. Todavía no se acaba esa historia, mana. Pues sí. Acuérdate que esto no se acaba hasta que se acaba. De todas Y al maneras van a rato. terminar divorciados. Pero primero van a renovar votos, ¿no? Ay, no, ya no te quiero. Más bien te creo. Van No a vaya a terminar ser. divorciados. Hay problemas. Intentas y bueno, está la conquista, pero pues acuérdense de mí. No sé cuánto, un año más, pero bueno, ya veremos. Si estamos aquí, ya lo aclararemos. Van a terminar divorciados. Lili, bien tranquila.
tómense su tiempo. Aquí los espero. Claro, como no es mi hermana, ¿verdad? No me duele. Soy mala. Mala, Liliana. Muy mala, mala. Muy mala, no, pero es que bueno. En este ambiente artístico no todos son Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, que también lo han ventilado todo, ¿eh? Su canal de YouTube, todo, y coreografías cuando la etapa del encierro y todo. También abrieron la puerta, señores. Pero ese señor carga arma. Yo ese sí le tengo miedo. Pero nosotros no nos han, con nosotros no nos han amenazado. No, pero pues no le quiero dar oportunidad, no vaya a ser. Mira, no quiero averiguar. Ok, más vale. Mana, mejor cuéntame de Ángel Aguilar. ¿Qué pasó con Ángel Aguilar? Ay, no, Diosito Santo, cuando Diosito dijo, fórmense aquí los que van a meter la pata constantemente, atrás de mí estaba Ángel Aguilar. Siempre mete la pata. Siempre mete la pata esta chamaca. Ahora sí que ya no sé si por inocente, ya tiene 19 años y está vivida en el aspecto desde que desde muy chiquita, está acostumbrada al micrófono, a que le entrevisten, al escenario y a todo lo que hay detrás de un escenario. Bueno, entonces, y bueno, a veces ha pecado de imprudente y otras cosas que sin querer queriendo se las han magnificado, como cuando dijo que era 25% Argentina. Argentina. Que sí es, que sí, o sea, les guste o no, pues sí, 25% Argentina. Bueno, pues fíjate que dio una entrevista hace un par de días, se la dio al terrible de la radio, así se le conoce a Alberto Cortés, es un locutor de radio de la raza, en la 97.9, está el gol. Lo debes de haber escuchado, pues a él le dicen el terrible de la radio. Entonces estaba dando una entrevista y fue para el... No sé si todavía Ángela se da el lujo o está en condiciones de visitar las estaciones de radio. Yo tengo la idea de que que ya mucha gente no va a las estaciones de radio. Personalmente, que las hacen o teléfono o Zoom. Pues porque cambió la situación. No, pues depende también la estación, porque por ejemplo con Jesse Cervantes, sí van. Sí, van, tienes pone, razón. Graba y lo sube a su canal y lo pone en TikTok y todo. Jesse Cervantes hace muy buenas entrevistas. También con Jordi Van. Hay un programa que antes era del Capi Pérez y que ahora lo hace Tania Rincón, que se llama La Caminera. También van. Los de los 40 ya no los he monitoreado, pero por ejemplo. Algunos van con Maxine Goodside también, siguen yendo entrevistas, pero esto se da más en Estados Unidos, por ejemplo, con el Piolín, todos van, con Angélica Vale, todos van, con Don Cheto, todos van. Don Cheto, no sé. Así pero se llama. Ya lo sé, pero bueno, yo creo que esta vez sí fue, porque él ya lo subió a su canal de YouTube, y hay una foto juntos, pero como no veo una, como los veo frente a frente, no veo una cabina, o sea, no sé si fue él a buscar a Ángela, la contactó y o Ángela visitó la cabina, pero sí estaba la entrevista estaba frente a frente. Ok. Bueno, pues entre tantas cosas que estaba diciendo y que iba muy bien, se le ocurrió decir a la señorita que ella actualmente es la única cantante de música regional mexicana que está brillando. O sea, hay muchas otras. Y todas tienen talento, pero la única que está brillando es ella. Dijo, a ver, dime quién está haciendo una gira exitosa. Ana Bárbara. Entonces. Alicia Villarreal. Pues no tan brillantes, al parecer para Ángela, ninguna tan brillante como ella. Entonces se quiso como que haber pensado, la regué. Y dijo, bueno, no por falta de talento, que es lo que sobra. Es por falta de apoyo que no le da el público. Encima, Isa, no te pones a apoyar la carrera de Ana Bárbara. Bueno, de Ángeles Ochoa, no sé cómo es de la señora, ¿verdad? Pero en sus momentos, pues fue, no, Aída Cuevas, no sé. Para ella la única exitosa es esto. Lo que no le faltó pericia o no quiso cerrarse la puerta a el terrible,
o preguntarle a más, dijo, ninguna de ellas, bueno, es que Ana Bárbara es entre grupera y ocasionalmente graba Pero ranchera. su más reciente disco es de ranchero. Ahorita te digo el nombre. Sí, claro. Pero Alicia Pero pues el Villarreal metidón de norteña, patas de ella. sí, claro. No, pero es que Ángela sí se dedica al 100% a la música ranchera. Alicia Villarreal es norteña, pero ha grabado mucho mariachi, es verdad. Pero para ella ninguna está brillando como ella. Había que decirle a Ángela, no, lástima que no le dijo el terrible, pues, tal vez no se quiso cerrar la puerta, tener la puerta de los Aguilar abierta, te abre muchas puertas a ti, son relaciones y todo, que ninguna de ellas ha tenido un aparato publicitario y de mercadotecnia tan grande como ella. O sea, Ángela no llegó a desfiles de moda de diseñadores famosos, o no llegó a colaborar, por ejemplo, hasta con Rihanna, porque tiene una bonita voz, o porque te interpreta magníficamente en la canción mexicana, porque las otras también lo hacen, ¿no? En ella se ha trabajado mucho más, no solamente en posicionarla como cantante, a ella la han posicionado como figura, como influencer, como alguien a quien emular. Decirles a las niñas, mira, aquí tienes a una niña de 19 años con la vida perfecta, sin escándalos, que no anda haciendo lo que andan haciendo otras cantantes, con niña de familia, de su casa, y ha llegado a muchos lugares sin escándalos y sin necesidad de usar el vestido o de los tatuajes, ponle. Todo eso lo ha logrado, sí, pero con un aparato de mercadotecnia muy grande, lo aplaudo. Pero ella ha brillado por eso, básicamente. Claro, y porque tiene todo un O sea, imperio, diferente. una maquinaria de publicidad que tiene, se le está inyectando siempre capital para que la niña esté promovida en los medios de comunicación, en sus redes sociales, porque sabemos que todo esto sin promoción no funciona. Y ella tiene este mecanismo, este aparato entero que está a su disposición para promoverla y promover su música, que es talentosa, que es bonita, que es joven, sí, pero pues también trae el peso de los Aguilar tras de ella, Sí, desde que que antes también ella, funciona. claro, desde que antes ella naciera, Pepe Aguilar ya estaba triunfando con mujeres como tú y ya tenía abiertas las puertas de Univisión. Cuando Univisión hacía esos, bueno, estaba en sus épocas finales de los 90, principios de los 2000, que Univisión estaba, bueno, no había competencia ni Televisa, todo era risa para ellos. Pepe Aguilar ya estaba ahí. Exacto. Y todo eso le sirve a ella, quiera o no. Aunque ella en este momento dijera, es que yo quiero hacer mi carrera por mí misma. Ajá, sí, pero de todas maneras todo eso le cuenta. Todo lo que hay detrás de ella cuenta. Claro, y la verdad que se le reconoce el Ah. esfuerzo, que se le reconoce el esfuerzo, pero igual que ella, las otras chicas vocales, las otras cantantes vocalizan, tratan de tener un buen vestuario que las represente como intérpretes de música regional mexicana, tratan de rodearse de una buena producción musical, ofrecer lo mejor, buscan un manager que les abra las plazas en palenques, que les dé trabajo, que quieran sobresalir y que quieran mantener la tradición de la música regional mexicana. Pero no todas tienen un equipo de mercadotecnia en Estados Unidos, no todas ni tienen la capacidad económica. Y muchas veces, aunque tengas dinero o el talento, no tienes tampoco la capacidad de crear o de diversificar, que también es una tarea muy grande y la verdad no cualquiera tiene ese talento. No, ni el know-how, que ahí ella sí tiene a mano al que sabe cómo hacerlo. Claro, pero no amas, por culpa de los medios que no los apoyamos, imagínate. Ah, sí. Sí, ah. No, Siempre pues claro. sale uno raspado. Sí, siempre. Sí. Ay, Ángela, Ángela Pantano, mientras más habla, más se hunde. Sí, caray. Bien Sí, canijita, sí. ¿verdad? En tremenda. Ah, Yasmín nos dice, da gusto saber que reconozcan a Pau en la madre, patria, hija. Pues sí, la verdad que sí. Y Francisco Franco nos dice, Paulina tenía éxito porque fue la joya de la corona de Universal desde el 2000.
Le hicieron un disco donde le metieron los millones en compositores y productores, dejó de ser prioridad. Sí, el primer disco donde venía la de Lo haré por ti, que fue, y venía de deudas, ¿eh? Ella venía de ¿Sí? deudas, sí, la firmó, Universal era Polygram, y en la transición, sí, se cedió a Universal, ya saben que las transnacionales empezaron a comerse a las disqueras nacionales, pasó a Universal, y la canción empezó a sonar en radio, y obviamente, pues le metieron dinero. En muy poco tiempo abrió auditorio nacional. Yo fui al primer auditorio de Paulina, y estaba, y fue una, y para hacer otro auditorio, tuvieron que pasar meses porque ya estaba agotado. O sea, no se animaron con dos funciones. O sea, no se arriesgaron porque dijeron, no, pues cómo, o sea, yo estaba en el auditorio con Timbiriche y la gente que la manejaba sabiamente dijo, no, pues vamos a empezar, porque si imagínate si nos rentamos el auditorio y todo, ¿cómo quedas, no? Y se tuvieron que esperar varios meses porque el auditorio ya estaba comprometido. Y desde entonces estaba, yo creo que la última vez que yo la vi fue cuando fuimos a la de, cuando traía la de, ¿cómo se llamaba? La de, ¿sabes? Aunque no tenía Causa y pensado, efecto. causa y efecto, que traía el traje ese lila de chorcito y lentejuelas. Era del disco Ananda, déjame ver. No, 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 no. Pero el segundo disco que ya se lanzó dentro de Universal, que ya querían hacer el crossover, porque ya empezó a ser figura, no nada más en México. Ella era una figura, ella era la clientaza del Gordo y la Flaca, pero la seguían como por sus ocurrencias como paparazzis cuando andaba con Ricardo Bofill y todo eso. Pero ya ese segundo disco donde se pensaba hacer la transición al crossover no tuvo gran éxito, pero sí en presentaciones. No hubo un gran éxito de ese disco, pero pues siempre siguió llenando y la supieron manejar muy bien porque la metieron a todos los premios. Si te nominan a unos premios internacionales, aunque cantes, o sea, así como a Ricky Mau, eso es un escalón muy grande para ti. Y ella fue conductora de los MTV, cuando se hacían los MTV a nivel Latinoamérica, ¿te acuerdas? Que cuando Claro, cuando desafinó. usó el vestido que era por enfrente larguísimo y por atrás nada, nada más se le vio la tanguita de brillitos. Que salió con una paletita, es que había desafinado, dicen, ¿cómo borro eso? Que le dijeron, a ver, o sea, porque ella hizo, Permítenos. sí, ¿no? O sea, ella hizo el primer número, desafinó horrible, y a mitad de la jornada nos salió con ese vestido, se dio la vueltecita, así se Que borra. en ese tiempo era cuando andaba o acababa de terminar con José María Torre. Exactamente, ya me veo de los 2000. Claro que sí. Ah, No, por supuesto. no la metieron a. Sí, claro, era muy amiga de Sí, es Shakira, con la conozco. fue con el disco Ananda del 2006 Si tú te que vas, ¿qué voy a hacer? Esa canción fue el primer lanzamiento y no, no fue. Era un corte medio y no, no, no pegó tanto. Pero tuvo un fue montón de cuando éxitos. presentó ese disco, fue cuando la conferencia de prensa de la que hemos hablado, Ok. cuando presentó ese disco. Sí. Se nos dieron las paletitas. Sí. Diana nos dice, Thalía tendrá disquera, pero, perdón, Thalía tendrá disquera, sin embargo, tiene 10 años sin un éxito rotundo. Pau también está rezagada y en desventaja sin disquera. Pobre Pau. Es que la música urbana y las nuevas generaciones, y me refiero a jóvenes, no, porque Christian Nodal canta ranchero y está top. Ya Las está. vinieron a desplomar. Yo Claro que pobreteando a verás. Pau y... Ah, yo pobreteando a Pau y ella vive en Miami, que es carísimo de París. ¿En qué estaba pensando? Pues pregúntale a Isa si es carísimo de París. Carísimo. Lo que le Justin nos dije. dice, yo creo, Paulina Rubio no está en Universal Music, por lo mismo que lo último que ha hecho la Pau no le ha ido bien. Justin Chávez dice, y ustedes mejor que nadie saben que si un cantante no vende, las disqueras
les dan su carta de retiro. Sí. Yasmín, elegante por... Ah, te dice que qué elegante para decir por cómo describes a los artistas y que todos saben cómo son en sus lugares de trabajo. Ajá. Pues sí. Y Dianita nos dice, la prueba del éxito de La Casa de los Famosos México es que Isa se emociona con la conducta de Bárbara, Excelsa y otras personalidades de la casa. Es que cada quien, yo por ejemplo, no soporto a Poncho y a Sergio. Cada quien tenemos nuestros. Pues sí. Adriana La Torre nos dice, hola hermosas, hola hermosa. Yo digo que Mayer es un pensante con iniciativa. ¡Ah! Sí. No, es siniestro, Muy siniestro. bien. Justin Chávez nos dice, coincido contigo, Isa, no existen separaciones o divorcios desde el amor. Si hubiera amor, no se separarían, así de sencillo. Lo que sí, Ernesto D'Alessio se ve muy, muy buena, en muy buena condición física. Siempre, siempre. Verlo en la obra Rock of Ages, que duró un suspiro, era una fabulosidad, porque salía con pantalón a la cadera y sin camisa. Gracias. Y bailaba sexy. Y Siempre. Diana nos dice, se acabó la potencia de su matrimonio. Sí, la potencia de su matrimonio entre Ernesto y Charo. Así su historia. Diana Saavedra nos dice, una cosa es separarse con tolerancia, confundida con amor. Justin, coincido, ya. Jasmine dice, Isa, deberías hacer casting para alguna obra de teatro, pues en vivo haces una regresión de los personajes. Ah, sí, mana, debería hacer casting. Voy a hacer casting. Oscar Cerón Cabrera nos dice, está Edith Márquez, la misma Yuridia con quien hizo un buen dueto, exactamente, pero ninguna de las dos, aunque pues para mí tienen más talento las dos y todo, no tienen ese aparato de mercadotecnia. Y Diana nos dice, momento, Lili, escándalo que acaba, a escándalo que andaba con un novio treintena casado, escándala. ¿Cómo que Ángela. escándala? Ah, sí, con el Gusilao. Gusilao. Y después decían que andaba sobre ella este Manuel Turizo. ¿Cómo Ay, de? cualquiera va a andar sobre ella, Muy imagínate, cierto. joven, bonita, talentosa. Niña bien de toda la vida, de familia, Famosa. cuidada, Y con dinero. famosa, con dinero. ¿Tú crees la bola de hombres que se le van a amontonar? Ajá, pero papá Pepe no los va a dejar llegar. No los va a dejar Bendito entrar, Dios. creo yo. Esperemos, porque si llegó Gusilao, cualquier otro también va a llegar. Ah, pero Pepe le abrió la puerta, ¿no? Exactamente, pero dices, pero papá Pepe no los va a dejar llegar. Te digo, pues esperemos, porque Gusilao sí llegó. O de repente que se revele la niña, decir, oye, yo soy mayor de edad, yo trabajo, yo tengo. Puede revelar, puede darnos una sorpresa. Si Yuri le dijo adiós a mamá Gallo por amor a Fernando Iriarte. Sí, Lucero se le andaba escapando a mamá Lucero. Con Sergio Andrade, ¿no te acuerdas que han contado esa? Ay, pero una vez que la torció, mira, la Nunca enderezó. más. Nunca más. Diana, esa Angelita no da pie con bola, no solo necesita un coach publicitario, sino que lea más libros para enriquecer sus neuronas. Yo creo que lo dijo adrede y sabía lo que decía, yo pienso. Porque dice, a ver, dime en quién está haciendo una gira exitosa. O sea, yo creo que lo dijo muy convencida. Aquí nomás mis chicharrones truenan, sí, es de otra con el ego inmenso. Y Justin, coincido contigo, Lili Ángel Aguilar es una buena cantante, pero sí siento que la han promovido más como influencer. Y aparte ser de la dinastía Aguilar, le ha abierto muchas puertas. ¡Tin, tin, 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 tin! Muy cierto. Pues muy bien, mana chula, muy preciosa. Qué bonito programa nos acabamos de aventar de más de una hora.
¿A poco tú? Ay, si ni nunca nos pasamos. No, no. Pero bueno, Ana. lavanderos, Ajá. muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Les agradecemos mucho porque hayan estado con nosotros esta semana en Lavando de Noche, que termina hoy, en Lavando de Noche, que nos hayan acompañado. Nos encanta que interactúen con nosotros. Por favor, denle like, compartan y reproduzcan. Van a decir que cómoda y lata, pero sí es muy importante para nosotros que nos ayuden con eso. Les agradezco mucho, de verdad. Señor productor, hoy ni siquiera respiró, yo creo. Yo creo, No pues me deja, no. no me Tanto deja. así, tanto Sí, así. ya Ya me está está dando miedo. castigado. Ya hasta desconozco a mi amiga. Y a ti, amiga, pues muchas gracias por esta oportunidad. Nos vemos prontito. Pasen un buen fin de semana. Bueno, ustedes sabrán cómo se lo pasan, pero pásensela bien. Mana, qué escándala. No me deja, no me deja hablar. No, hombre, no, hombre, no, hombre, para eso me gustaba. Ay, esa, ni porque se acerca el fin de semana y te van a llevar al otro lado de shopping. No me toques ese son que estoy muy triste. Ay, estás ya, estás endeudada, ¿sí? Ya sobregiraste la tarjeta. Me tienen muy castigado el presupuesto. Ya me dijeron que no me van a comprar nada más hasta que me porte bien. Ni mis Y dulces, como no ni me. mis galletas, ni mis chocolates. No, mana, iban en el presupuesto. Y si yo no me porto bien y que no me da la gana portarme bien, pues no va a haber. No te portas bien y no te suben el presupuesto, te vas a echar un viaje en camión, muchas horas. No, no, No hablemos no. de eso. Oigan, cuando no me encuentran aquí en Lavando de Noche, me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Muchas gracias por haber estado con nosotros un jueves más. Aquí en su espacio de chisme seguro, mana, como siempre es un placer compartir contigo. Ya sabes que me encanta el chisme y me encanta que nos enrosquemos juntas. Ah. Muchas ¿Quién gracias a todos. chismosa? Vamos a dejártelo de tarea. Escríbanos y díganos el lunes quién de los dos es más chismosa. Exacto, diga usted aquí en la cajita de los comentarios, diga usted quién cree que es más chismosa. Si la Ociosa yo, señorita. pero chismosa tiene las dos. Yo soy más ociosa. ¡Oh! O sea, ¿tú crees que yo soy más chismosa que tú? Ah, no, no lo sé, pero de ociosa yo te gano. No, la gente nos va No a decir creo. quién es más chistosa. Quién es más chismosa, perdón. Sí, que voten, que voten. Pues por lo pronto que hasta aquí los dejamos. Esperamos el lunes en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir echando chal sabroso, lavándole con singular alegría en esto que se llama. ¡Lavando de noche! ¡Éale!